Hola amiguitos, nietecitos, ¿cómo están? Bueno, estoy grabando este video, pero pues no estoy saliendo. Solamente lo quise grabar así, sin el micrófono. Espero que se escuche bien. Así como un carro que está pasando. Así que yo estoy aquí junto a la ventana que da a la calle. Y pues está lloviendo también. Aquí estoy en la recámara de mi sobrina Katy y estoy pasándoles aquí un cuadro que tiene aquí una tela. Y dije, pues se las voy a mostrar en lo que yo platico con ustedes. Tengo el teléfono casi pegado a la boca para que se escuche mejor. Estoy esperando, va a venir ahorita mi hija con mis nietecitos y los estoy esperando. Entonces les dije pues que no completaba y creo que me hicieron ellos tienen crédito con algún lugar y les dije que a ver si me aceptaban, pero no me aceptaron, así que aceptaron el crédito de mi hija, de Julieta, de Julie, y así que con eso pues ya me van a hacer mis coronas. Pero híjole, ¿qué creen? Que ahí me tuvieron 4 horas acostadita y bueno, no esperé porque estuvieron conmigo atendiéndome, pero mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no sé si sea normal que así tarden, pero pues bueno, me limpiaron todo lo que tenía así como picadito. Y me pusieron una corona provisional. Y luego, pues me estuvieron quitando todo lo feo. Y me pusieron anestesia. Híjole. Aunque primero me pusieron una pastita para que se me durmiera un poco la encía. Y luego cuando meten la aguja, pues la aguja la meten y la mueven para los lados. Ay, me dolió, oígame, dolió. Y la metían, le movían para un lado y para el otro y luego la sacaban y metían otra. Y sí me dolió, ya me dolió.
cosas duras, hay unos cacahuates que eran muy gruesos y los andaba yo masticando siempre. Compraba mis bolsas, o sea que yo me ocasioné eso. Entonces el doctor me preguntó, el dentista me dijo, oiga, en inglés, claro. Digo, no, es por nada, pero pues aquí ya saben que se habla inglés. Pero había una persona que me estaba traduciendo, porque pues yo no hablo mucho. Sí, me estuvo atendiendo, pero tardó mucho, 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 mucho. Así que cuando llegué a la casa, antes de llegar, me recetó unas pastillas para el dolor, aunque todavía no tenía dolor. Y luego mi hija pasó por mí y pasamos a la farmacia a comprar las pastillas. Y ya me estaba doliendo. Yo no pensé que, yo dije, ¿por qué me está pastillas que son fuertes? Pues no me caen bien, no me caen bien, siento malestares. Como dijera mi mamá, soy pobre y delicada, 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 delicada. Fuimos por las pastillas y luego me tomé una cuando llegué con algo de comida porque no había comido, porque ya eran como las 8:30 y no había de la noche y yo no había comido nada. Tenía hambre, tenía hambre, 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 quería comer, comer, comer. Entonces, llegamos, comí algo y me tomé la pastilla, pero antes de llegar, cuando pasamos a la tienda, pasamos a la tienda Walmart y ahí anduvimos caminando. Híjole, yo ya quería llegar a la casa porque me dolía. Estuvieron picando y raspando y bueno, y me estaban doliendo, oiga, y luego sentía como del dolor que tenía, me llegaba hasta los nervios de los pies porque ay, me movía, movía mis pies, sentía así como cuando le muevan los pies así los nervios, y yo dije, ¿por qué siento eso? Luego ya me dormí toda la noche, sentía ese malestar.
Entonces, poco a poco se me fue quitando aquí.
Viendo